Escoltes O de Barri, el podcast per conèixer comerços autèntics del territori. Benvinguts, benvingudes a un nou programa O de Barri. Com sabeu, O de Barri és el podcast que posa cara, humor i ens apropa a les persones i les històries de l'empresa d'emprenedor més valenta i en risc d'extinció, que són els botiguers. Coneixerem les nostres startups de barri, sense elevator pitch, sense mentoring, unicornis o venture capital, que han aixecat negocis, que aposten pel territori, el tracte personal, la qualitat i l'originalitat. Són models únics, sostenibles, que donen vida als nostres barris i ara, a O de Barri, volem que tornin a estar de moda. Estem cansats de passejar per Tarragona, Reus, Oslo o Barcelona i trobar-nos els mateixos comerços. Per això, O de Barri, avui tenim el gust de donar la benvinguda a un comerç de Reus, que és la Guarimba Bitcoin. Tots ens haurem sentit parlar de la paraula Bitcoin els darrers anys, els darrers mesos, i aquest darrer any concretament, que està molt de moda. Llavors, avui tenim amb nosaltres Quique de los Reyes, que és el fundador, el creador d'aquest comerç de Reus, comerç local, a peu de carrer, i li donem una molt forta abraçada de benvinguda. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Quique? Muy bien, bien. Gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer poder conversar y participar, pues bueno, cómo es esto de no solamente de las criptomonedas, sino de emprender un negocio hoy en día. Exactament. La Guarimba Bitcoin, com acaba? Jo quan vaig veure la botiga la primera vegada, passejant per Reus, vaig dir que està, abans de tot, Raval Martí Fulgaró, la número 4. Correcte. El centre de Reus. Com acaba una botiga que es diu la Guarimba, que és una paraula més aviat sud-americana, suposo, Bitcoin, com acaba obrint a Reus? No estem parlant de Nova York, no estem parlant de Barcelona, estem parlant de Reus. Bueno, yo siempre muy amante de Reus. Bueno, llevo 22 años viviendo en Reus, pero allá sobre todo afincado entre viajes, idas y venidas, pues ya afincado los últimos 4 años, ¿vale? Y bueno, la pasión que siento y que hay por el comercio de Reus, he visto crecer Reus desde que la Plaza Libertad era de tierra y he visto evolucionar todo el comercio y bueno, me siento muy identificado y es momento y era momento y es necesario para nosotros posicionarnos en una ciudad que tiene alta historia y alta trayectoria. Y es una de las principales ciudades del comercio de la provincia de Tarragona. Y bueno, me atrevería a decir que, bueno, pues de todo el Baix Camp y toda la zona. Bueno, ja has fet la sessió de pilota, ja està feta a la ciutat, però què hi trobem a la Guarimba? És a dir, jo me'n vaig a la botiga, què hi ha allà? La Guarimba tiene su pequeña y muy profunda historia, ¿no? Solamente, aunque tengamos solamente 1 año y medio, la Guarimba ha vivido muchas épocas y muchos momentos, afortunadamente más positivos que negativos, pero bueno, la Guarimba, explico un poco, la Guarimba significa, es una palabra que solamente existe en Venezuela, es una palabra que significa centro de reunión, centro de refugio, un lugar de encuentro, ¿no? Para compartir y para estar, como digamos aquí un casal en catalán, ¿no? Sí. Nace la Guarimba nace con la fusión de gastronomía venezolana y criptomonedas y ella sola ha ido evolucionando a que hoy en día solamente tengamos y seamos un punto de referencia y tu sitio de encuentro de criptomonedas en toda la provincia de Tarragona. Molt bé, és a dir, t'estàs posicionant, t'estàs definint com un centre de trobada del sector criptomonedes, Bitcoin ho tens en el títol, però entenc que també més, el casal Bitcoin de Reus. Sí, más o menos, sí. Tot i que en veneçolà seria la Guarimba i és una paraula que també sona bé, és divertida, no? És a dir, quines activitats feu a la Guarimba? Jo puc anar allà un dia qualsevol, pel matí, mig matí, puc anar a la Guarimba i què puc fer? Què puc preguntar? Què pot passar? En estos últimos meses, digamos, bueno, desde el auge de las criptomonedas, tenemos esa pregunta constantemente. Afortunadamente viene mucha pregunta entusiasta o alguien que está interesado en el tema de las criptomonedas y lo primero que nos pregunta es, bueno, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué tenéis aquí? Porque veo Bitcoin, veo un cajero automático, veo una mesa, veo una nevera donde te... Bueno, pues exactamente. Pues puedes venir, tomarte una cerveza, tomarte una Coca-Cola, leer la revista Forbes, leer la revista Emprendedores, hablar del tema de las criptomonedas, comprar criptomonedas en el cajero automático que tenemos para la adquisición de compra de criptomonedas en efectivo de nuestros proveedores de servicio Bitbase. Puedes comprar merchandising, conversar, ¿vale? Y bueno, pues múltiples tareas y actividades dentro del mundo de las criptomonedas. Queremos ser una puerta de bienvenida al nuevo usuario de criptomonedas a pie de calle, siendo los únicos o por lo menos los primeros en provincia de Tarragona, para darle la facilidad a la gente de adquirir criptomonedas de una manera fácil, cercana, sobre todo la parte de la cercanía, i totalmente segura. Clar, el tema de la proximitat entenc que hi ha molta gent que potser agobiada o que per xarxes no s'atreveix, però quan té un espai físic diu vaig allà un matí, un dissabte o un divendres a la tarda o quan sigui, y que me expliquen. Te genera mucha confianza. Es cierto que estamos apoyando la economía digital, que todo se haga a nivel online, pero bueno, la cercanía y el tú venir a la tienda y poder hablar tanto conmigo como la gente que trabaja con nosotros, da mucha confianza, y eso es lo que damos, confianza. Claro. Yo he pasado por muchas aventuras dentro del mundo cripto y pues lo que queremos dar es un filtro y una manera más rápida y eso, cercana, de que la gente pueda adentrarse en el mundo de las criptomonedas. I tot això liderat pel Quique, i amb això donarem entrada al següent apartat. Vet aquí una vegada, Quique de los Reyes. Quique, qui és Quique de los Reyes? Ens has parlat de la Guarimba, sí, però Quique de Reyes qui és? Com acaba Reus? Què fa Reus? D'on surt? D'on ve? Sí, bueno, parla'ns una mica de tu. Intentaré ser resumido, ¿no? Bueno, Quique de los Reyes, pues pisa, como comentaba antes, pisa Reus en el año 2000, ¿vale? Y bueno, pues dentro de educación y bueno, hago mi vida aquí. Después en el 2013, pues regreso a Venezuela haciendo viajes con negocios que ya yo había empezado. Y bueno, vuelvo a caer en Venezuela y empiezo a emprender en Venezuela, ¿vale? Para eso el 2014. En el 2014 formo mi propio negocio dedicado a la telefonía móvil, ¿vale? En 2 años abro 4 tiendas y en el 2017... monto la tienda de móviles aquí en Reus. Vuelvo a Reus, siempre confiando en Reus y siempre pensando en Reus, y abro una tienda de telefonía, la quinta, la que sería la primera fuera de Venezuela. Y bueno, por las circunstancias de la vida, circunstancias económicas, circunstancias del país, pues bueno, pues vamos modificando ese concepto de negocio y bueno, empezamos ya, bueno, pues a cerrar algunas tiendas. Y bueno, la vida y la carrera de emprendimiento de Quique empieza en Venezuela con las tiendas de móviles, participante y ganador de varios concursos de startups, como puede ser Guaira de una gran iniciativa de Telefónica, sí, Impact Hub de Barcelona con la sede en Caracas. Bueno, me empiezo a educar, a autoeducar, y bueno, empiezo a gestionar estas tiendas de telefonía, y siempre muy al lado y muy, muy pegado al lado de las criptomonedas. En el 2013-2014 implementamos dentro de una de las tiendas el servicio técnico a las máquinas de minería, ¿vale? En el 2016 y en el 2017 el boom en Venezuela empieza a ser muy fuerte. Y bueno, pues la carrera de Quique como emprendedor pues sigue labrándose, y nunca me paro, nunca me freno. Dentro de las crisis es donde he podido aprovechar las oportunidades, para aprender, ¿no? Siempre. O oportunidades de negocio. Claro. En aquel momento Venezuela atravesaba una crisis muy grande, peor que la que tiene ahora. Y bueno, pues justamente la Guarimba nace el 29 de mayo dentro de una crisis, dentro de una pandemia aquí en Reus. Y bueno, me considero un emprendedor nato y, bueno, me gustan los riesgos. No, además, és curiós perquè és un emprenedor que, a més, al final, després de donar moltes voltes, acaba apostant pel comerç local. Això és interessant, això dona que pensar, no, també? A vegades, en el món d'emprenedoria arriba un punt on allò local, allò proper, al final és el que més valores, és el que més dius, home, jo és que vull fer moltes coses, però també vull veure que aquestes coses tenen un efecte al meu voltant, i el teu voltant doncs, és el barri on vius, el lloc on vius, la ciutat on vius... La ciutat, sempre. I és molt interessant doncs, bueno, que aquest camí et porti doncs, cap a Reus, perquè sempre acabes a Reus. Sempre termino en Reus, y lo digo mucho, y lo bueno, dentro de mi familia, dentro de mis amistades, sí. ¿Por qué emprender en Reus? Bueno, primero porque es mi ciudad, por donde yo tengo, yo digo que Reus es mi casa y Caracas es mi hogar, ¿no? ¿Te han donado algún tipo de patrocinan, no? Ciudad de Reus. Ciudad de Reus, bueno, no me patrocinan, no he tenido esa ventaja. Todo ha sido pues construido con capital propio y con mucho esfuerzo, pero sí es cierto que bueno que formo parte de la Cámara de Comercio, que formo parte de la Unión de Botiguers, estamos muy vinculados a las instituciones del comercio de Reus, cada uno con sus cosas, ¿no? Pero bueno, estamos ahí y formamos parte del tejido empresarial emprendedor que hay y debería de haber más sí. Intentando dar más facilidades al... I a més, com a bon veneçolà parles molt bé, Quique. T'he de frenar perquè és una riuada, això de paraules. De totes maneres, m'ha dit alguna cosa molt interessant. Has dit maig de l'any passat. Maig de l'any passat, això ens dona entrada a la següent apartat, que és l'hora de la pandèmia. Tu vas obrir durant la pandèmia, pot ser, principis de la pandèmia... Sí, sábado 29 de mayo del 2020. Sí, és a dir, en plena pandèmia. Sí. Com és obrir un negoci? És a dir, tu ja ho tenies previst o vas dir, no, hi ha una pandèmia, ara obrim, a veure què? Vull dir, com... Yo venía, como lógicamente, como bueno, contaba, venía del mundo de la telefonía. Para noviembre del 2019, sí. Yo estaba trabajando en una multinacional española dedicada al mundo de la telefonía celular y, bueno, pues abandoné sí. el trabajo y empecé ya que... Yo dentro de mí necesito estar activo y hacer cosas constantemente y crear, ¿vale? Yeah. En ese momento, pues, bueno, pues se dio la oportunidad yo decidí decir, bueno, voy a emprender, voy a dedicarme al mundo de las criptomonedas 100%, porque siempre he estado muy vinculado al tema de las cripto, ¿vale? Y bueno, pues empieza la pandemia en enero, febrero. Yo ya venía con mis cositas de acciones y de actividades de cripto y bueno, pues encerrados en casa, empiezo a maquinar la idea y la necesidad de que teniendo la comunidad más grande de venezolanos en toda provincia de Tarragona, en Reus, claro. había, y siendo los venezolanos el talento de cripto más demandado en el mundo, porque tenemos una historia de una depreciación económica donde la criptomoneda se puso en el país, correcto. Pues la gente, el venezolano, comida venezolana y criptomonedas. Hacemos esa unión y bueno, pues abrimos el 29 de mayo con una expectativa muy grande y la verdad que fue muy positivo. La gastronomía se implementó mucho en Reus, en nuestra ciudad, tanto para el público venezolano como para el público catalán. Y bueno, pues ya como comentaba antes, la tienda ha ido evolucionando sola, a que solo seamos tienda de criptomonedes. Tu et basaves molt en el tema que Venezuela és veritat que és un dels estats del món on està en fallida tècnica des de fa molts anys, doncs la gent s'ha espavilat i ha fet servir monedes alternatives, i en aquest cas les criptomonedes, des de 2013, doncs, bueno, han avançat molt per pura necessitat. Llavors és veritat que al haver-hi una comunitat molt gran aquí a Reus, doncs, clar, la Guarimba s'ha convertit en un referent per tota la comunitat llatina i també per la gent d'aquí. Llavors, jo entenc que des de cobres fins durant la pandèmia, la gent podia entrar, tots anàveu ben protegits... Bueno, claro, basándonos en las normativas de ese momento, pues distancia de seguridad, gel, estamos en segunda fase, ¿vale? Trampejando. Sí, estamos mientras la gente estaba aplaudiendo en su casa en el balcón, yo estaba dentro picando pared y montando luz y pintando y bueno, pues levantando el negocio, ¿no? Entretingut. Escolta, ara que parles d'aixecar el negoci, això em dona entrada a la següent apartat, que és el món digital. Muy bien. parlem de món digital, parlem de negoci local, però està clar que tot negoci local necessita digitalitzar-se. Llavors jo entenc que la Guarimba és un negoci molt local, que dona una atenció al públic molt directa, on tothom pot accedir-hi, anar-hi físicament, això és superimportant i apareix un valor afegit molt interessant del comerç local. Però com tu fas a nivell digital? És a dir, hi ha una demanda digital i com la Guarimba s'exposa al món, diguem, a nivell digital. Principalmente, y una de las redes sociales que utilizamos más y es la que más potencia nos da, es Instagram, ¿vale? Sí que estamos posicionados en Twitter y en Facebook, pero bueno, lo utilizamos como enlaces, segundos enlaces a través de Instagram. Nuestra portada al mundo digital y a redes sociales y al mundo, digamos, sobre todo aquí en nuestro Barcelona, Tarragona, España, también claro, tenemos muchos usuarios fuera de España, sobre todo de Venezuela. Por Instagram también estamos pues con la ayuda de Google Ads, ¿vale? Tenemos, en su momento creamos una página web para e-commerce de productos venezolanos que, si todo va bien, la abriremos el año que viene porque no queremos abandonar a ese cliente también que necesita o le gusta adquirir los productos con nosotros porque ya nos conocen. Y bueno, pues estamos trabajando en eso también. Digitalmente, tú tienes un Instagram, ¿qué tipos de ¿fas publicidad? ¿Vens para Instagram? ¿O fas qué tipos de...? Todo lo que hacemos es promocionar y muy, muy autodidacta. O sea, todo lo llevo yo con unas personas que nos colaboran. También estamos posicionados a través de la página web de Bitbase, ¿vale? Por el tema de los cajeros y algunos servicios que ofrecemos gracias a ellos. Y bueno, pues en varias Instagram es @laguarimbabitcoin. La Guarimba Bitcoin, correcto. Et pot agregar, si algú ens està escoltant, ens està veient, et pot agregar. Molt bé. Vens online? És a dir, tu treballes amb una tecnologia que és totalment digital, les monedes digitals, i tens una botiga que és comerç local. La pregunta és, el teu comerç ven online també? El servicio que nosotros ofrecemos es totalmente presencial, porque nos gusta la cercanía. Y bueno, justamente esta semana estamos preparando lo que van a ser las Guarimba Box, que salen este jueves. Y bueno, son unos paquetes, bueno, los llamamos Guarimba Box, porque son unas cajas que ofrecen la posibilidad de adentrarte al mundo de las criptomonedas para los diferentes bolsillos que hay. Tenemos una adopción muy grande en la provincia de Tarragona de criptomonedas, desde chavales de 18 años hasta adultos mayores de 70. Y bueno, pues vamos a ofrecer unos productos, unas cajas, para que tengas diferentes servicios, pero todo presencial. El que lo quiera hacer online porque no puede venir, nosotros estamos dispuestos a hacerlo online, no hay ningún problema porque ya lo hemos hecho. Venta online, ¿no? Al final, de unas cajas de regalo o alguna cosa así, ¿no? Sí, esas cajas de regalo son unos servicios dedicados al tema de las criptomonedas. Molt bé. Vale. Interessant. Llavors, això me'n va bé, diguem, per passar al següent apartat, que és parlar una miqueta d'on veus tu que avança el futur, en el cas el teu futur, però també això va molt lligat al del producte que vens. Entrem al tema de futuroscòpia, que és el segon apartat. El tema del futur, tens un comerç presencial que està evolucionant molt en els pocs mesos que porta en actiu. El tema de les monedes digitals, que no sé si tots els nostres oients coneixeran en detall, però al final són monedes que igual que fas servir els teus euros en compte bancari, doncs uns valors digitals que es poden enviar entre persones a tot el món. Cap on evolucionarà això? És a dir, tu d'aquí 5 anys, on veus la Guarimba? A Reus. O ¿y habrá más guarimbas? Sí. Uno en la trayectoria de un negocio tan joven, un año y medio, pues bueno, vamos a ir madurando y hemos estado madurando poco a poco. En ciertos momentos la pandemia pues sí nos pegó muy fuerte, ¿vale? Parte de ese motivo de que, digamos que el bolsillo del consumidor bajó mucho y eso nos hizo pensarnos muchas cosas y evolucionar. Y hemos ido adaptándonos al cambio para ser actualmente lo que somos, un punto de encuentro de criptomonedas. Y es cierto, tenemos unos proveedores de servicios muy potentes, ¿vale? Que nos acompañan constantemente. Y bueno, la intención es para el año que viene posicionarnos aquí en Ciudad de Tarragona o fuera. Ui, això és una exclusiva. Más o menos. Hay una alta demanda, no sé qué va a pasar dentro de los 5 años, pero sí que queremos intentar abrir una sede en Tarragona, ¿vale? Y bueno, pues dentro del trabajo que yo realizo, no solamente dentro de la Guarimba, sino como representante internacional de Bitbase, pues bueno, pues hay planes en el extranjero también para 2022. Para la Guarimba, habrá varias Guarimbas. Para todos un poco. Molt bé, haurem d'estar atents. Llavors, passem ara al segon apartat. Tinc algunes preguntes una miqueta delicades, si jo li dic preguntes indecents. Bé, jo el que tinc entès és que tens un caixer, no? Sí. I llavors aquí es toca, guita. Se toca. De quan estem parlant? Sí, entre tu i jo, algun cop t'ha aparegut algú, bueno, tinc aquí uns quants... Sí. Billets. Nosotros, a ver, el cajero automático es una herramienta muy atractiva para comprar criptomonedas en efectivo, ¿vale? Hay unas normas a nivel de España, pero bueno, también hay unas regulaciones por cada comunidad autónoma, ¿vale? Nosotros nos basamos y hacemos mucho énfasis en la normativa, y gracias a la normativa y cumpliendo la normativa es que nos ha ido tan bien. Y no solamente yo tengo mi cajero, Bitbase tiene la red de cajeros más grande de toda España y de Europa, con posicionamiento de más de 150 cajeros en toda España. Clar. I bueno, treballant bé, te tiene que ir bien. Ja, però jo vaig aquí a rascar. Segur que t'has trobat amb algú que t'ha aparegut amb un munt de bitllets i jo quiero aquí comprar... Sí, hay de todo. Hay de chavales o personas que han venido con 50 euros, como hay otros que han venido con 5.000, 10.000 euros. No t'has trobat amb algú que dius això aquí no es pot fer? Realmente no se puede hacer. Y nosotros cumplimos la normativa y pues bueno, tenemos unas indicaciones para que esas personas puedan comprar sus criptomonedas de una manera correcta, ¿no? Correcto. Y bueno, afortunadamente todas las personas que lo han hecho pues están muy agradecidas a día de hoy. Clar. No tenemos ninguna mala experiència. Bueno, és una bona notícia. Bueno, a part, també entenem que és un espai segur, és un espai que jo he vist alguna vegada doncs, que quan es fan operacions també es tanca, com els caixers, no? Perquè la gent pugui estar tranquil·la, perquè no hi hagi problemes. Segur que tens alguna anècdota, alguna coseta que t'hagi passat, gent gran que t'entri molt despistada, sabem... Explica'ns alguna cosa que... Anècdotas. Tengo una muy buena anécdota, nunca me olvidaré. El año pasado, en diciembre, ¿vale? Vino un señor mayor, aproximadamente unos 75 años, y vino con sus 2 nietos porque el regalo de Navidad era abrirle unos wallets a los nietos y ponerle 1.000 euros a cada uno. Y bueno, pues él, con autoridad y con la... Bueno, sí, con la autoridad del abuelo, pues bueno, pues dedicamos para abrirle los wallets correspondientes, que son las billeteras donde van a almacenar las criptomonedas, y se le compró 1.000 euros a cada uno. En verano de este año vinieron... Perdona que te corte. Estem parlant que fa un any estava Bitcoin en torno als 4.000 euros, aquest any ha estat a 50.000, 60.000, ha arribat. Llavors jo entenc que aquests senyors, un parell de pernils, et devien enviar en algun moment. Bueno, muy agradecidos los señores. Fueron en verano otra vez a hacer operaciones, y la verdad que cada vez que tienen oportunidad pasan por la tienda y bueno, pues son clientes agradecidos. Y bueno, pues para mí también me enorgullece que los clientes entiendan el tema de las criptomonedas y que les vaya bien, tanto si lo quieren utilizar como ahorro, si lo quieren utilizar para comprar online o cualquiera de las alternativas que te da el uso de las criptomonedas. Pero la verdad que muy complacido. Esto es una anécdota positiva dentro de este mundo. També s'ha dit que les criptomonedes poden pujar, poden baixar. És un actiu de molt de risc i, per tant, sempre s'ha d'invertir tenint clar que es pot perdre, es pot guanyar. Però és molt important tenir-ho clar. Doncs, escolta, tinc una pregunta que faig sempre. No sé si tindràs algú, tu. Tens alguna persona, és a dir, sempre et pregunto, alguna persona de per aquí, Tarragona, Reus, per la zona, amb qui faries un cafè i mai l'has preguntat? Hòstia. És pregunta per putejar, eh? Sí, la verdad es que No, sobrat, no, jo és que ja he fet cafès amb tothom. No, yo no le niego ningún café a nadie, me he tomado café con personas, con todo tipo de personas, pero bueno, no me cierro en banda, así que me gustaría algún día pues poder tomar un café con algún directivo de algún banco, que sí lo he hecho en algún momento, para ver cuál es el pensamiento de ellos de cara a las criptomonedas en la provincia de Tarragona. Y bueno, conversar i entablar conversacions. Si en trobes algun de banc, perquè estan tancant tots. Exacte. Cada cop que vaig pels casers ja n'hi ha un menys, al final serà... Hay muy poco. Es fessin extinció als bancs, en exclusiu. Doncs molt bé, entrem a l'últim apartat, per anar-nos despedint ja, que és una miqueta els crèdits. En una pel·lícula sempre hi ha crèdits. Bé, quan muntes un negoci, Quique, tu saps bé, portes molts anys emprenent, és una aventura molt dura. Sempre hi ha persones que t'acompanyen i a vegades no les posem a la foto, però jo crec que sempre s'ha de tenir un petit espai per posar-les en relleu. Sí, bueno... Cuéntanos, qui t'acompanya a tu en l'aventura? Siempre mi familia, bueno, pues siempre están ahí al lado, en estas locuras, ¿no? Quique, ¿cómo se te ocurre abrir una tienda en pandemia de comida y de criptomonedas? Eso no va a ningún sitio. Y bueno, pues poco a poco se van dando cuenta de que el negocio, pues bueno, va tirando. Quique, ¿cómo se te ocurre abrir una tienda de móviles en esta crisis que estamos viviendo, donde nadie repara? Y desafortunadamente, pues, claro, tres años después ya iban por 5 tiendas. Mi familia es la que siempre está ahí conmigo, sea para decirme que no o para decirme que sí, pero sí es verdad que, bueno, que... ¿Están en Reus? No, mi familia está fuera. Está en Venezuela. Sí, están en Venezuela. Bueno, aquí tengo mi hermana que me acompaña, ha trabajado con nosotros también. Muy bien. Y, pues bueno, siempre están ahí, pero yo siempre... voy muy a la mía, soy como un lobo solitario, voy haciendo y bueno, pues sí me gusta acompañarme pues de las instituciones que nos acompañan y nos apoyan mucho en el tema del comercio. Claro. Tengo mis puntos negativos, que últimamente han sido más negativos que positivos, sí, porque bueno, no se está, desde mi punto de vista, no se está haciendo el trabajo bien con el tema del apoyo al emprendimiento. Bueno, això és un tema que és comú, jo crec que a mig món hi haurà algun lloc on ho faran bé, jo no el conec. Jo tampoc. Doncs escolta, Quique, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a De Barri. Recordem que ens podeu seguir, ens podeu comentar per xarxes, traurem aquests vídeos, farem alguns sorteig, no sé si al final tens pensat o no... Haremos algo, pero creo que lo pondremos por redes. Sí, farem algunes promocions molt interessants. Ens podeu comentar, ens podeu etiquetar, ens podeu fer preguntes, ens podeu afegir preguntes que farem en el futur, que inclourem en el programa. I desitjar-vos el millor a la Guarimba Bitcoin. Gràcies, gràcies. Vosaltres també. Jo vaig molt sovint per Reus i és un gran espai que crec que té molt de futur com a referent de les criptomonedes. Gràcies. I és hora que existeixin espais com aquest. Esperem que obris a Tarragona l'any que ve i no hagi d'anar jo fins a Reus. Doncs moltes gràcies. Un fort aplaudiment d'aquest magnífic públic que tenim. Bé, a De Barri us deixem avui amb el Quique. Ens veurem molt aviat amb nous comerços de Reus i de Tarragona i us aproparem models de negoci de comerços realment autèntics. Moltíssimes gràcies. Gràcies.